Saludos a todos. En este capítulo vamos a trabajar con las expresiones para realizar una composición que nos puede venir bastante bien, sobre todo en la creación de infografías y también algún efecto adicional. En primer lugar, nos vamos a ir a composición, no a composición. Vamos a generar una con los valores que nos interesen. Voy a cambiar velocidad de fotogramas a 25 o casi mejor. Vamos a pulsar nuevamente aquí aceptamos y lo primero que vamos a hacer es introducir un elemento lo vamos a generar en otra composición aparte y de esa forma nos resultará más sencillo trabajar con él composición nueva composición vamos a darle más o menos un poco de tamaño 300 por 300 luego si hace falta ajustaremos la escala pulsamos en aceptar seleccionamos la herramienta elipse pulsamos dos veces sobre ella para que rellene como veis todo el área con esa elipse y a continuación si queremos le podemos añadir en ese relleno por ejemplo un degradado como veis circular lo dejo también en vuestra mano yo voy a dejarlo más o menos aproximadamente así y vamos a ajustar eso sí un poco los colores, pulsando en editar degradado, voy a llevarlo hacia el lado contrario. El negro vamos a suavizarlo un pelín más, así si está bien. Voy a añadir otro punto adicional un poco más clarito y nos queda sombreado, sombreado, concretamente este, vamos a ponerle... Más o menos así, pulsamos en Aceptar. Esto también a gusto de cada uno. Si queréis, también podéis aplicar cualquiera de los efectos disponibles que tenemos. Por ejemplo, un estilo de capa. Ya que estamos, vamos a ponérselo. Botón derecho al ratón, estilo de capa. Y vamos a darle, por ejemplo, en este caso, una sombra interior. Ya que los exteriores no van a funcionar demasiado bien, vamos a ampliar esa sombra interior. Vamos a quitarle la distancia y ajustar un poco ese tamaño. Aproximadamente así está bien. Y vamos a colocar en una nueva capa, nuevo capa de formas o directamente capa de texto, que es lo que vamos a colocar cualquier cosa. Yo, por ejemplo, voy a colocar un valor numérico, pero podríamos poner palabras o cualquier. Otro elemento que se os ocurra. Vamos a darle una fuente un poco más adecuada. Vamos a dejar esta, por ejemplo. Aunque parece más letras que números, así que voy a escoger otra cualquiera. Pues, por ejemplo, vamos a dejar esta de aquí. Ahí está, de igual forma podemos aplicar cualquier tipo de efecto sobre ella si quisiéramos. Yo voy a pulsar botón derecho estilo de capa y voy a colocar un inglete y relieve. Vamos a ampliar, vamos a colocar hacia abajo para que parezca que esté grabado en el original. Vamos a quitarle un pelín de tamaño. Y vamos a suavizar un poco. Hay un pelín mejor. Voy a quitarle también en la inferior ese relleno. Le voy a dejar plano porque realmente creo que va a quedar un poco mejor. Vamos a pulsar en aceptar. Vamos a volver al texto y cambiamos el color un poco. Aproximadamente. Así está perfecto. Y ya tenemos nuestro elemento. Podríamos realizar duplicados de esta composición y ajustar, colocar texto o cualquier cosa que se nos ocurra. Yo os digo que la verdad es que las posibilidades son muy amplias. Vamos a volver a esa composición 1. Arrastramos la composición 2 sobre ella. Aquí la tenemos. Y lo que queremos es unir estos elementos. Antes de nada, voy a ajustar el tamaño. Os recuerdo arrastrando desde una de las esquinas y manteniendo pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado. Para mantener esa relación de ancho y alto, vamos a ponerla más o menos aquí aproximadamente. Y como os decía, lo que queremos es conectar ambas con una línea. Para hacer esto, lo más sencillo es recurrir al efecto de ADD, que ya lo hemos visto también en capítulos anteriores. Así que vamos a duplicar, por ejemplo, esa composición que acabamos de introducir. Seleccionamos, control D, vamos a colocarla en otro punto, por ejemplo, aquí. Y lo que vamos a hacer es conociendo su posición o utilizando su posición, trabajar con ese haz, así que nos vamos a efectos y ajustes preestablecidos. Antes de nada, añadimos una capa nueva, pulsamos dos veces si no nos aparece capa nuevo. Sólido podéis dejar el color que queráis, yo lo voy a cambiar a blanco, pulsamos en aceptar. Voy a bajarlo a la última posición y arrastramos el efecto AF sobre ese nuevo elemento, ahí lo tenemos, ya sabéis que aquí tenemos la opción de controlar el punto de inicio y punto final, en este caso vamos a aumentar la duración al 100% para que se ajuste a cada uno de los extremos y vamos a utilizar las expresiones para enlazar ese punto de inicio y punto de fin en estos elementos que hemos añadido, concretamente en su posición. Así que, ya sabéis, abrimos estas opciones del sólido blanco. Vamos a abrir también, como veis, esa composición 2, por lo menos una de ellas. Efectos, haz. Y en el punto de inicio vamos a pulsar sobre el cronómetro, pero manteniendo pulsada la tecla del lado izquierdo del teclado, que nos va a permitir añadir esa expresión. Ahí lo tenemos. Pulsamos sobre la espiral. Con el botón izquierdo y sin soltar arrastramos para soltarlo en esa posición. Ahí está. Fijaros que si movemos un poco ya la tenemos ahí ajustada. Y nos queda el punto final, que vamos a hacerlo sobre el otro elemento, sobre esa composición 2. Así que ampliamos también las opciones. Mantenemos pulsada la tecla AL, mientras pulsamos en el punto final. Espiral arrastramos. Y soltamos en posición. Vamos a moverlo. Ahí las tenemos conectadas. Y realmente a partir de ahora la verdad es que las posibilidades son bastante amplias. Yo concretamente voy a editar un poco ese haz. Ya que quiero una línea blanca, como veis, limpia. Ahí está. Podemos ajustar el grosor de inicio y final. Para obtener diferentes efectos, como veis, también podemos obviamente ajustar ambos, como en mi caso, para dejar una línea bastante más finita. También podemos ajustar, si queremos, esa duración para dejarlo un poco recortado, también el tiempo, etcétera, etcétera. Como ya hemos visto, se nos presentan muchísimas posibilidades, y lo que vamos a hacer. Por ejemplo, en este caso es añadir un efecto de animación sencillo. Luego generaremos varios duplicados de estos elementos para ver lo sencillo que es colocar nuevas características. Así que nos vamos a ir, como no, a esa primera composición. En la posición mantenemos pulsada la tecla Al mientras pulsamos en el cronómetro. Ahí está. Seleccionamos el texto y lo cambiamos por Wiggle. Vamos a colocar, abrimos paréntesis, ahí está, 1,50, por ejemplo, cerramos paréntesis, con esto ya estaría. Y vamos a hacerlo también en esa composición 2, igualmente en la posición, mantenemos pulsada la tecla A mientras pulsamos en el cronómetro y escribimos el wiggle 1,50, cerramos el paréntesis, ya tenemos ambas. Fijaros lo que ocurre. Hemos aplicado. Esa animación aleatoria vamos a tener cada elemento, como veis, fluctuando y además manteniendo esa relación con la línea. Y realmente añadir una nueva es bastante sencillo. Vamos a duplicar la composición. Por ejemplo, cualquiera de las dos nos vale. Esa dos. Seleccionamos. Control D. Aquí tenemos ese duplicado que realmente debería de tener también el wiggle como podéis ver y vamos a conectarlo a una de estas a una de estas esferas o circunferencias para ello solamente tenemos que abrir las opciones aquí tenemos antes de nada nos vamos a asegurar de ese duplicado vamos a duplicar también la capa que contiene la línea con control D ahí está y fijaros, tenemos esa composición 3. Si abrimos la línea duplicada, ampliamos ese efecto y nos vamos a. Add. Pulsamos y ampliamos también las expresiones. Vamos a ver las conexiones que tienen. Fijaros que podemos observar que la composición 3 aparece en ese punto. También tenemos la composición 2 y otra composición 2 adicional que hemos incluido, que es ese duplicado. Vamos directamente a cambiar el nombre, botón derecho. Aquí en la parte inferior aparece el último cambiar nombre. Vamos a llamarle, por ejemplo, último. En estos casos es buena idea utilizar nombres diferentes porque así nos va a resultar más sencillo. Y en la línea duplicada, en ese efecto add duplicado, realmente lo que queremos es mantener la conexión. Uno de ellos, pero cambiar otro. Así que vamos a modificar esa composición 2 por último. Pulsamos, fijaros cómo se ha generado otra línea adicional y ahí la tenemos conectada. Y de esta forma tan sencilla lo tendríamos. Si queremos otra línea entre este elemento y este, lo único que tenemos que hacer es generar otro duplicado de la línea. Control D, ahí está. Vamos a ampliar las opciones, volvemos a ese efecto add y sabiendo que este es el último, vamos a marcar también este de aquí. Vamos a ponerle, por ejemplo, como cambio de nombre segundo, ya sabemos que va a conectar el segundo y el último, así que lo único que tenemos que hacer es irnos a ese punto de inicio, punto final, y en cualquiera de ellos cambiar el nombre, vamos a colocar aquí segundo y aquí último, que realmente ya estaba puesto, con esto ya lo teníamos conectado, y ahí tenéis ese efecto, como veis, muy interesante. Podríamos seguir añadiendo elementos, yo añadiré alguno más para que se vea mejor en esa composición final. Como digo, también podemos modificar la escala de estas características para hacer que esa fluctuación quede incluso más realista. Y una vez ya obtenido el resultado final, que estemos contentos con él, lo único que nos quedaría hacer es añadir algún efecto adicional si quisiéramos. Concretamente, los que queramos hacer o aplicar de forma única alguna característica, tendremos que hacer el procedimiento dentro de esa composición 2, porque si lo hacemos en otra nueva, lo va a aplicar a todo el conjunto. Así que vamos a colocar, por ejemplo, en estos elementos el efecto, vamos a hacerlo mejor desde aquí, ese efecto resplandor. Vamos a ajustar las opciones, más o menos. Así está bien. Fijaros que nos hemos comido un pelín ese número. Lo podemos recurre, recuperar perdón, bajando un poco ese resplandor. Incluso generar un duplicado y colocarlo detrás para volver a obtenerlo. Pero tampoco vamos a alargar demasiado el tutorial. Vamos a directamente generar una... Composición nueva composición con los valores de la toma final 1280x720. Arrastramos la composición en este caso la composición 1 que tenía todos los elementos. Y vamos aquí a aplicar un efecto CC Force Motion Blur para darle alguna característica adicional de desenfoque a ese movimiento. Vamos a ampliar un poco el shutter angle. Incluso vamos a añadir un eco adicional de tiempo en la parte superior. Nos va a permitir obtener alguna característica Bastante curiosa, más o menos. Vamos a rebajar cambiando a máximo la intensidad. Vamos a retocarla un poco. Y más o menos. Así está bien. Voy a ajustar, por ejemplo, a 0,05 ligeramente. Y vamos a reproducir a previsualizar para ver el efecto en funcionamiento. Antes de nada voy a volver a activar ese motion blur. Ahí está. Realmente el renderizado en este caso debería ser bastante rápido porque no estamos utilizando tampoco elementos ni efectos muy complejos. Aunque incluso si quitamos el motion blur, ese force motion blur lo realizará bastante más rápidamente, pero solamente para que se vea cómo queda. Y la verdad es que por ahora lo hemos visto conectando. Fijaros formas que nosotros hemos generado, pero más adelante lo veremos en secuencias de tomas reales, en los que vamos a poder encajar esas líneas, por ejemplo, en características en movimiento, algún coche o alguna persona que cruce por delante de la secuencia, por esa toma, y de esa forma obtener un, efect un efecto perdón, muy, muy curioso. Vamos a pulsar en reproducir ya para verlo. Ahí tenemos ese efecto. El eco le da una apariencia, como veis, un poco más onírica, pero si lo desactivamos y marcamos y añadimos alguna característica adicional más y seguimos conectando elementos nos va a quedar un resultado bastante curioso y como digo, bastante adecuado para la generación de infografías, por ejemplo, con datos numéricos o representaciones de moléculas, etcétera, y ahí lo tenéis. Esto es todo por hoy. Saludos a todos y hasta la próxima.